Hey, yo. Oh, yeah. ¿Cómo está mi gente? Acá un capítulo más de Alta Frecuencia, transmitiendo completamente en vivo a través de RadioZonaX.cl. Eso. Estamos acá ya, lo prometido es deuda, hermano. Estamos saliendo a tiempo. Todo bien. No diga eso. Pero todo bien, estábamos compartiendo por las redes sociales. Es verdad. Estábamos haciendo ahí difusión, viralización y todo, ¿no? Así es, hermano. Oye, hermano, estamos con un gran invitado. Antes que todo, vamos a saludar a Daichi Sushi. Vamos a saludar a Cerveza Natch. Vamos a saludar a Lion Weed. Porque se han portado un 7. Un 10, podríamos decir. Un 10, sí, hermano. Un 10, trayéndonos los mejores productos para no morir de hambre, morir de sed, morir de la mente, podríamos decirlo. Claro. Morir en el intento. Morir en el intento. Muy bien, muy bien. Y Mundo Calzado también, que tiene un excelente concurso, hermano, que lo vamos a estar activando ya por las redes sociales. Para mujeres, van a regalar 6 pares de zapatos para dama, nuevos, a elección. Así que simplemente deben compartir y enviar el pantallazo al WhatsApp de Mundo Calzado. Buenísimo, pues, hermano. Así que lo vamos a activar. Buenísimo. Y lo vamos a dejar ahí para que atenta las mujeres, féminas, eso, todas nuestras mujeres que están ahí, cada uno tiene su pareja y todo eso, ahí así pueden es concursar también. Para que se hagan los lindos. Sí, bueno. Eso. Corresponde. Corresponde. Oye, ya estamos acá en vivo, completamente en directo, junto al hermano Rick Santino en la casa. Un gran aplauso para él. Yeah. ¿Cómo estás, hermano Rick Santino? Bien, hermano. ¿Y tú cómo estás? Bien, hermanito, bien. Bacán, hermano. Agradecido estar acá de nuevo en Alta Frecuencia. Hace un par de añitos estuvo también en el programa. Así estuvimos sube revisando algunas cosillas. Así sube. Más que todo conversando. Así sube, harto. Harto. Harta conversa. Se dice que hubo harta conversa en ese programa. Pero fue entretenida. Fue lúdica, salimos de lo normal. Pero bien. Hoy venimos con música nueva. Así es. Hay nuevas producciones, hay nuevas colaboraciones. Rick Santino ha salido ya un poco del círculo de repente acá de Santiago, ya que es de región igual, pero ha salido ya de Santiago, está tocando en otros lados, ha estado en eventos importantes también, como por ejemplo para el lanzamiento de El Dios Número Uno, que fue en la peña del Nano Parra. Así es, hermano. Mira que está bien informado. Sí, bien, evento legendario. Muy bien. Es un evento legendario, como dice Rick Santino. Buena calidad de sonido. Pudieron participar muchos artistas también en ese momento. Se vieron ahí las caras de repente en el escenario, todos juntos ahí. Claro, en el show formato mixtape. Claro. Qué bien, qué bien. ¿Qué te pareció ese formato? Tú venías así como. Sí, es bacán porque estábamos todos ahí. Al final, en el último tema, ya estaban todos en el escenario, todos los que ya habían rapeado. Y presentamos como un show de. Toda la clica. En 45 minutos rotamos, ¿cachai? Dos veces. Yo me quedé con ganas de una ronda más, pero. ¿Cachai? Porque claro, cantamos, no sé, 7 minutos cada uno, una cosa Scooby, así. Scooby, tírate un temita menos. Claro. Tírate uno menos. No, pero era necesario el Scooby. Se tiraron ahí todo el repertorio, el disco y otros temas. Así que no, fue. Del recuerdo. Fue sí, importante igual. Eso, sí. ¿Cuánto? ¿25 años? 22. Es del 97, el Dios Número Uno. De compadre Juan, que le mando un saludo, que anda ahí en las Europas conquistando nuevos territorios. Miércale. Sí, se viene algo interesante de ese Scooby también. ¿Sí? Ahora, sí. Está bilingüe el hombre, yo lo he visto ahí. We all bilingual. Sí. Muy bien. Hermano Juan Envitz, ¿cómo estás tú? Bien, hermano. Querido compañero. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, muy bien aquí. Me eliminé de la cámara, mira. Ahí estás tú con tu plano principal junto a Rick. Oye, hermano, hoy día traigo un productor de San Bernardo. Ya, buena. Voy a decir eso nomás. Después vamos a entrar en. Sur de Santiago, San Bernardo. San Beca. Así es nomás. Oye, hermano Rick, el hermano Gonem cada semana busca a un artista, a un beatmaker, a un productor, para poder traerlo acá y exhibir algún tema de él. Lo mejorcito que tenga y poder conocerlo y escuchar su música y también opinar qué te parece la pista, los instrumentales, las líneas de bajo, excelente, etcétera, etcétera. Así que podemos ser también críticos constructivos en este caso. Así es, claro. Y dar nuestra opinión. ¿Cierto, acá, hermano? Así acá es, hermano. Exactamente. También trae una sorpresita ahí con una pista preparada exclusivamente para Rick Santino. Así es, hermano. Como todos los martes, vamos a tener la sesión de freestyle con un beat preparado especialmente para Rick Santino. Wow, yeah. Wow. Ahí va a quedar ahí como con la expectativa. Para la historia. Eso. La expectativa. Algo. Hermano Rick Santino. Me gusta el desafío. Eso. Oye, cuéntanos un poco en qué te encuentras actualmente.
¿Qué nos puedes adelantar? Ya tenemos información tuya. Tenemos información tuya, pero ¿qué nos puedes adelantar tú? Ya algo sabemos. Estoy, ¿cómo se llama? Estoy en hartos proyectos, harto featuring. Salgo en hartos discos de hartos amigos. Así que estaba ocupado, estaba haciendo harta música. Nos falta ahí que estar haciendo. Y yo en lo personal estoy en tres proyectos. Un EP con un beatmaker de Quilicura que se llama Pigman. Ah, el Pigman. Pelado Pigman. Estoy haciendo un EP con Pelado Pigman. Estoy haciendo un EP con Capuchino. Buena. De Conchalí. Y estoy haciendo también un EP solista. Que ya, sería como, bueno. de hecho es como mi primer EP solista, porque todo el primero fue el otro con RTTC, después el otro con Robo. Este es como mi primer, que en verdad soy yo y los cabros que me apañan con pista. Claro. Hay varios beatmakers, hay varios amigos ahí. Claro, y los amigos, los infaltables featuring de mi primo, ¿cachai? Y también otros amigos con los que no había hecho temas. Claro, hice un tema también con el N Psycho, que es de un colectivo que se llama World Rapper. Que son de... están radicados en Valparaíso. Ellos son de Santiago, pero están radicados en Valparaíso. Y también están ahí moviéndose en lo que es como boom bap igual, ¿cachai? Entonces me llevó para allá a Valpo al lanzamiento y nos hicimos amigos y la cuestión. Para allá le hicimos un tema y nos gustó como que el tema es un beat de Elías para el disco, ¿cachai? Como que no me di cuenta. Junté como seis, como cuatro temas y me di cuenta así como que, ah, esto como que tiene como una coherencia. Claro. Va, date, un EP, ¿cachai? Oh, buena. Entonces, es mantenerme ahí en el ejercicio nomás. Eso. Claro. Qué bien. Oye, hermano, ¿y están grabando todo ahí en tu home? ¿O de repente... ahí, con el Recycle lo grabamos en Valpo, el Mauro grabó en su casa, porque con el Mauro ya trabajamos así desde siempre. O sea, ya desde que ya nos dejamos de vivir juntos con el Mauro y mi primo, vivimos un tiempo en el centro y hacíamos música juntos, pero después una vez que cada uno tomó su camino, ya sabemos hacer la weá, entonces como que mándame la sesión, ya me manda la weá, ya. Entonces trabajamos así. El tema con el Franco Hill, tengo un tema con Franco Hill, lo grabamos con... Saludos a Franco Hill. Con el hermano Kenos Pro, el Pichanga, el Neftalí, PX. G7675, puta, el nombre es difícil. Yo digo Pichanga, mi hermano Pichanga. Saludos, Pichanga, saludo. Tú sabes quién eres. Él hizo el beat y el tema lo grabamos en su casa, un tema con el Franco Hill. Ya, buena. Sí, qué más, no sé, pero ha sido como bien colaborativo igual el proceso. Genial. Oye, con el beats. Dígame. Por ahí me escucho bien, ¿cierto? Sí. Estaba moviendo un poquitito la camarita para que se vieran de forma equitativa. De forma, ¿no? No deformes. Yo me veo de forma, ¿o no? Sí, un poco. Sí. Pero está bien. Oye, saludemos a la gente que se viene sumando a nuestra señal digital, porque son las personas que hacen vivir este programa, hacen que Alta Frecuencia fluya, que sigan reconociéndose más artistas. Eso, saludemos a Rafiki, a Mantis Beat. Oye, Mantis Beat, el inicio de todo esto, el logotipo que está ahí en movimiento, lo hizo él. Él es el creador de todo esto, así que un saludo para él y siga apoyándonos. Tenemos a Uber Conde, estamos activos, un solo hermano, Uber. Saludos a Gonzalo Concha. Te voy a mutear con él. Saludos a Gonzalo Concha. Tenemos ahí, dice, saludos al programa. Usted, Master Fakir y Rick Santino. Esa es la sesión que saldrá buenísima. Eso, usted lo sabe. Claudio Red Polaroid. Saludos, hermanito Claudio. Vamos a estar en Indepe rapeando el sábado con mi compadre. Oye, se viene ese eventito. Lo tengo por ahí. Turn of the Boomba. Oye, Claudio, ¿cómo se llama? Envíanos el afiche ahí por interno para poder mostrarlo a mi WhatsApp o a cualquiera de las redes. Por acá también se puede. Víctor Lara dice, saludos Rick Santino acá. Salud, hermano, su Pilsen viendo. Éjale, muy bien, salud. Salud con cerveza Natch. Eso. Salud, hermanito Santino. Nos vemos el sábado en Independencia. Buena, Claudio. Carlos Vallejo, Constantini saludando. Buena, Rick, saludos. Polinda, mi mujer ahí, saludando también. Un abrazo para usted, para mis hijos. Unos besitos a todos. Juan Barría Ruiz, buena, Rick Santino. Saludos desde Coyhaique City. Pu. Aguante Coyhaique, hermano. Aguante, igual, aguante el sur de Chile. Buena música, hermano. Buena música, bueno artista también. Sí, el sur tiene harto que harta mostrar. Poesía, harta sí, rima. Sí, son profundos, son otra bola. Sí. Verdad que sí. Y ahí estamos con la gente que está conectada. Compartan esta publicación porque estamos en vivo. Eso, y necesitamos que esto llegue a todo el mundo. Que esto atraviese la red, atraviese todos los lugares. Así es, hermano. Así que estamos en vivo. Hermanito Rick Santino, tenemos preparada música para que comencemos a mover este programa. Yes, yo. Con en beats, está a cargo ahí, ya lo sabemos. Cuéntame un poco. Ay. Los primeros compases, nada más. Pasa palabra. ¿De qué trata este temita, Rick? Esta canción es del EP con Bigman. Y es como una especie de... no sé, negro. Es como darle cara a la weá, a la vida. Así, no sé. Tenemos un día más. Hay que agradecerlo. Otra oportunidad para
para lograrla, para intentarla de nuevo. Entonces es como es, un día más, un día menos. Wow, démosle entonces, Rick Santino, junto a Big Man, Gonen, en el beat, sonando en alta frecuencia. Sean todos bienvenidos a una nueva excursión por la mente enferma de Skinny Flava. En esta ocasión los ritmos corren por cortesía de mi compadre Big Man. Y en la rueda de acero, como siempre la leyenda, DJ Robo, está listo hermano. ¿Puede dar un poco más de fono hermano? Dicen que mi rap es nostálgico, es autobiográfico. Por lo gráfico creen que es pornográfico. Dándoles duro pero no es narcotráfico. Me llaman reptil porque siempre escupo ácido. Ando con Betty al tamaño jurásico. Me siento Rubén Blades cantando plástico. Pesado en el micro, en persona simpático. Raperos se lo toman en serio, son cuáticos. Quieren contenido, piden algo dramático. Pero se toparon con el flaco sarcástico. Lo peor de todo que me sale fantástico. Aún estando en modo avión, escupiendo en automático. Pensando esta rima atrapado en el tráfico, pensaba la hora peak en Santiago, algo trágico. Yo me escapo con la música, es mágico. Alegra ese rostro pálido, menea ese culo flácido. Que la vida será perra, al menos no tengo parásito. No, 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 solo es un día más, es un día menos. Otra oportunidad que al menos tenemos. Un día más, es un día menos. Another day, another hit, yeah. Oh, un día más, es un día menos. Un día más es un día menos. Yo, preocupado por pequeñeces. Las redes atrapado debatiendo idioteces. Mientras crecen y crecen intereses. El océano le pertenece a siete peces. Tú que tienes fe te recomiendo que rece. Reserva asiento pa' cuando el juicio final empiece. Seguro lo transmitirán por Facebook Live. Darán un pase al cielo al comentario con más likes. Con el gentil auspicio de alguna multitienda. Ya sabes, de esas que te ofrecen mucha miel. Ey, cuidado, puedo herir sensibilidades. No me vengas con cuentos de responsabilidades. No, en serio a mí me deprimen esos padres y sus niños criados por las tablets. Lo dije antes, hoy es el momento exacto. Hay más pantallas que humanos sensibles al tacto. Tacto, tacto. Hay más pantallas que humanos sensibles al tacto. Tacto, tacto, tacto. Yo me pregunto, ¿cuándo fue que el mundo perdió el rumbo? Yo me pregunto, ¿cuándo fue que el mundo perdió el rumbo? Yo, pero es un día más, es un día menos. Otra oportunidad que al menos tenemos. Un día más, es un día menos. Another day, another hit, yeah. Un día más, es un día menos. Un día más, es un día menos. Otra oportunidad que al menos tenemos, yo. Shout out pa' pelado Big Man. Paddy Robo. Fat Flavors in the house. Yeah. Muy bien, un aplauso ahí para Rick Santino en la casa, hermanitos. Yeah. Oye, completamente en vivo este show que estamos haciendo acá, sonido live. Yeah. Live. Sonando. Yes, hermano. Oye, buena la pista, hermano. Buena, por pelado Big Man ahí trabajando con sus maquinitas también aplicado. Filete. Qué bien, hermano. ¿Esto va para tu EP que estáis formando, Rick, o no? Ese es para el disco con Big Man. Ya, es para el disco con Big Man. Claro, estamos haciendo un EP, llevamos 4 canciones. Y finalmente una quinta que pasó para el otro proyecto porque como que tenía más la línea del otro. Entonces fue como, ¿cachai? Estamos trabajando y también pretendo que sean 7 temas, algo así. Ya. ¿Y cómo se va a llamar? No tiene nombre todavía. D. Robo, Big Man y Santino, hay que ponerle nombre. No sé si va a ser bajo un alias de un grupo o si va a ser solista o varios artistas. No sé, todavía no lo hemos, ni siquiera lo hemos hablado. Como que una vez que tengamos la música, Estamos trabajando. Tenemos 4 temas de eso, ¿cachai? Así que no, dándole. Buena, ¿cómo te conociste con Big Man? ¿Te recuerdas? Shit, ¿cómo conocí a Big Man? No sabría decirte, me lo topé en un evento, puede ser para un evento Black Monkey, algo así. Ya. Y tenemos amigos en común. Ah, perfecto. Mi amigo Juan el Culpable, entonces. Ah, Juanito. Ahí, por medio de Juan también, por medio de los cabros de Aquilicura, ahí también como que. Cuando Juan estaba con los cabros de Fatflay. Claro, de ese tiempo. Ya, buena. Y me acuerdo haberlo visto tocando en un evento en vivo, no sé si fue para Light Blue. No, para Light Blue ya teníamos tema hecho. Pero en fin, como que finalmente la escena igual es. Es un círculo. Es un círculo, la zona norte es como un círculo. Te los topáis en los eventos, los vais cachando, ¿cachai?
yo que por haberme metido a Fat Flea, como me vinculé más para allá, lo mismo, el EP con Capuchino fue claro, como súper natural, porque yo, como estuve viviendo en Indepe, en Conchalí, nos terciamos varias veces, ¿cachai? Y de repente te conocí con gente, se da nomás que es natural, pues hagamos un tema, sí, ya. ¿Y qué pasa si hacemos dos? Hagamos tres, pues, bueno, ya claro, que estamos en eso, ya. ¿Qué tomamos? Y tenemos al Chole que, ah, que se motiva con el video, ya, hagámoslo, pues, bueno. Entonces, ¿cachai? Como que es súper natural los procesos para hacer los discos, como que no es así tan, tan pensado, tan, ah, quiero trabajar con este loco, porque no. No hay formalidad en el fondo. No, no, sino que, oye, hermano, hagamos un temita. Hermano, te conozco, así, música bacán, bacán, te gusta la boca, yo, ya, bacán, listo, hagamos algo, va, bacán. ¿Cachai? Como que es más así, más orgánica la cosa. Bacán. Bien, bien, ¿cómo se da la cosa en estos casos? Así es, hermano. Qué bien, hermanitos. Oye, saludo a toda la gente que se viene sumando a nuestra señal digital, estamos completamente en vivo ahí. ¿Qué dice? Casi un cuarto a las 10 de la noche. Uy, bien. Juaco Andrés Muñoz Díaz, buena, Rick Santino, el hermano que estaba pidiendo Back in the Days. ¿Te acordás que te comenté, Rick? Ah, Juaco. Sí, aguante. Una capela, una capela del tema. De ahí se ha tirado una capelita para que, sí, para que lo disfrute. Edgar Cuellar, saludos de Copiapó, hermanito. Saludos, ¿viste? Hermano. Ahora, norte del sur, ¿viste? Saludos. Mantis Beat dijo Boom Bap. Ay, puso los ojos grandes de Mantis Beat. Ahí está. ¿Quién dijo Boom Bap? Motivadísimo, motivadísimo. Saludos a Nicolás Zúñiga Rivera, que se ganó una entradita, así que está de ganador. Y también saludos a los amigos de Daichi Sushi, que están conectados. Mira, mirando esta transmisión. Saludos, hermano. Impecable, muchas gracias. Y Rick Santino, hace 2 años que no prueba Daichi Sushi. Así que lo vamos a volver a reencantar. Eso. Bacán. Le vamos a sacar foto. Y bien, le vamos a sacar una fotito ahí. Disfrutando. Para el bajón. Seba Meneset conectado. Gran ahí. Valor Meneset, saludos, hermano. Sí, hermanito, bacán. Sádica Geraldine Scarrubilo se conectó. ¿Qué más dice? Un saludo para Rancagua del Rick Santino, dice el Juaco. Un saludo para ti ahí de parte de Rick. Buenas a los cabros, saludos desde Chiloé. Buena. Jaime Andrés. Saludos, hermano. ¿Qué más tenemos? Oye, hay harta gente. Rodrigo Romero Cancino dice: notable. Alejandro Muñoz, ahí de los cabros de Hip Hop Vinyl Collector. Saludos, hermanito. Saludos, gente. Aguante, Vinyl Collector. Síndrome TNB, fino para rapear Santino. Aguante, Síndrome de Galbuco. Buena, ahí Meneset, saludos, Alta Frecuencia, Fakir. Brian Quiñe. La granja en la casa. What's going on? Pu, pu, pu. Sebastián Rope, Cáceres, de Coyhaique, atento a lo nuevo. Bien, los cabros, la expectativa así por el aire, hermano, de Rick Santino. Qué bien. No, la dura bacán. Yo lo digo en tono serio, aunque no me vea, mira, ahora voy a mi cara. Tírale serio. Tírale un. Serio, serio. Mira, estoy serio. Andalán. Oh, buena. Puta Fakir, weón. No, pero bien, si en algún momento tenía que perder. Pero... Sí, bueno, hermano, muy bien. Lo podía hacer siempre el simpático. Ahí después. ¿Qué te importa? ¿Cómo se hace? Fakir Espinosa ahí dando. Shit. Shit, pero bien. Todo bien. Espinosa, saludo a toda mi familia Espinosa. La dura. Yeah. Pero bien. Oye, más gente se puso a comentar. Leámoslo un ratito, a la gente le gusta que los lean. Jordan Segel, saludo al Santino, lo seguimos de cuando era de El Vital. ¡Cacha! Con B, Y, K, T, A, L. ¡Ah, yeah! José Fernando Epul Yáñez, desde Talca. Saludos, Santino, bro. Saludos, Talca, hermano. Saludos, Talquita. Oye, falta una tocada para Talca, Curicó, no digo. Inviten a Talca al Santino. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Talca? Ya vamos a sacar el disco nuevo, cabros, ¿para qué? Inviten a tocar. Inviten a tocar a Talca. Inviten a la radio para Talca también. Eso. Oye, dice Carlos Vallejo, dice: Santino, buenos beats. La semana pasada me enganché con 3 beats y me regaló uno. Sí, le hice la promo. Le hice la promo al men. Saludos de Zambeca, dijo el hombre también. Buena, bro. Oye, Carlos, tenemos un productor de Zambeca ahí que lo vamos a mostrar también para que conozca a tu gente. Sí, que el loco le hice la promo porque pagó sin llorar. Bien, a eso es bueno. Ya, hermano, me gustó tu actitud. Ustedes lo entienden, ustedes lo entienden. Golem también lo entiende. Así es, hermano. Sí, así tiene que ser. Sin llorar. Sí, sin llorar. Listo, ¿cuánto vale? Ahí está. Eso. Eso. Y pantallazo. ¿Qué fin pantallazo de mes? Guárdamelo. ¿Dónde fin de mes me lo guardé? No, no diga eso. No se dice, no se dice. Oye, Talca está conectado. Matías Bravo González. Saludos de Talca, brother. Acá, Sincruniclan. Sincruniclan, Sincruniclan. Ahí, saludos, hermanito. Sincruniclan. Oye, Cotelo Rebolledo. Saludos, compadre Cotelo Rebolledo. Saludos, Cotelo. MC Ibarra dice: puro talento ahí arriba del Ra. Saludos, hermanito. Oye, les digo a todos los que están conectados. Al Eternal también se conectó. Bien, hermano. ¿Qué está conectado? ¿Qué? Viendo la competencia. Oye, Eternal, debería estar mirando. Anda, a ver, Impossible. Impossible, hermano. ¿Por qué estáis acá? Tengo un espía, es un espía. Es un Impossible Beat. Es un spoiler este, weón. Saludos a los cabros de Impossible Beat. Es un bot. Sí, saludos a los cabros de Impossible Beat. Un spam. Sí, alcanza para todo el rap.
¿cierto? Sí, hermano. Hay mucha gente, hermano. Así que, sí, Eternal, comparte la publicación en tu muro. Eso, hermano. Nosotros vamos a compartir al tiro lo imposible. Beat. Exactamente. Ah, pero todavía no parte. Todavía no parte. Así que será. Más ratito. Más ratito. Pero bien, saludos. Mi compadre Astro, iba a estar el Astro ahí. Sí, saludos al Astro ahí. ¿Sacando fotito? El Astro, no, de invitado, poniendo notas. Sí, van a verle la cara a Astro, el hombre, las fotos. Va a hablar, va a sacar la voz. La cara detrás de las fotos. Sí, sí. Astro. Falta que se vea su graffiti también. Es igual. No, sí, sabe, su tiempo le gusta. Su grafo, su grafo. Sí. Legendario, un legendario de la Norte también. Se mandaba una gigantografía. Saludos, ahí, hermano. Sí, verdad. Saludos al Astro también y a toda la gente de la Norte, de la Sur, de todos lados. Fatfly está en la casa también aquí con el hermanito Rick con su gorrito ahí. Sí, estamos ahí con... Bien, bien. Fucking Label. Con la isla. Chapa sí, puesta, hermano. Así que este indumentaria va a salir ahí después en la página del Fito. Todavía no están a la venta. Ah, buena. Pero exclusiva. Ahí se viene. Eres como el joven que hace como el modelo pre... No, quise decir la otra palabra, pero... ¿Cómo se llama? El modelo oficial. Claro. Claro, sí. Tengo un contrato por 5 años con el club. Estoy esperando que las ofertas de Europa caigan y ver, cierto, la posibilidad de mejorar, ¿cierto? Está la confianza del técnico. Ahora te falta un andalar. Muy bien, hermano. ¿Qué te parece, Rick, si nos vamos con más música en vivo para que sigamos prendiendo esta noche de martes en la casa? Some sick shit. ¿Con quién nos venimos? ¿Con quién nos venimos? ¿Venimos? Póngale. ¿Qué se viene? I don't know. Oh, este es mi hermano, dale. Gonem es un crack. Este, cuando está oscuro y no ves ni tu sombra. Yeah. Shit, nigga. Rick Santino en la casa. Sonando la alta frecuencia. ¿Me puedes dar más al beat, hermano, por favor? Signo Libra, siempre libre, terrible. Dijo mi padre, eres hijo de tigre. Mi madre, una dama, me dio buena educación. Yo le saqué alguna cana, más de una preocupación. Perdón por los desvelos, mi sangre ya conoce el suelo. Yo salgo pa' la calle sin miedo. Tú eres un santurrón negro, te falta el pandero. Me juntaba con rapero, monra, cobre, tendedero. Yo soy freestylero de los de la playa chica, rapeándole al enemigo, como en el rap boricua. Nunca robé nada, quizá alguna chica, el pasado me persigue y me lo complica. Siempre meto la pata a lo Don Sata. Dice que tiene un trato, veamos de qué se trata. Pregunta mi gracia, es presunta desgracia. Pregunta mi gracia, es presunta desgracia. Pregunta mi gracia, es presunta desgracia. Dice que le gusta mi magia, mi labia. Cuando está oscuro y no ves ni tu sombra, el presente es duro, pero no me asombra. No intentes buscarme la bronca, cabrón, que eso va a dejar loco como Rodman. Algunos se venden, pero no importa, porque la gente en verdad no te compra. Saca una ronda pa' mí, pa' mis compas, mientras suena mierda que escuchábamos en Compact. De lo recorrido en los dominios de demonios, este es mi testimonio. Como enlace 041 entre sample, dramas y piantes, entre bailarinas y cantantes. Mami, yo ya soy así, no creo que cambie. Extraño quién era, como extrañan al viejo Kanye. Lleno de duda y ninguna certeza, el lugar más peligroso que conozco en mi cabeza. Me dijo, ella es una hobo, un playa, son el uno para el otro, loco, cásate con ella. Nah, pásame la botella, vámonos pa'l Bella, no, vámonos pa' la playa, allá se ven estrellas. Yo no soy estrella, no pego ni llego al millón, de vez en cuando también llego en avión. Me falta ambición, es que mi única misión en el micrófono es darle onda como el Mason. Todo no está tan mal si lo pienso. Podría tener tu flow y la ilusión de vivir de eso. Cuando está oscuro y no ves ni tu sombra, el presente es duro, pero no me asombra. No intentes buscarme la bronca, cabrón, que eso va a dejarte loco como Rodman. Algunos se venden, pero no importa, porque la gente en verdad no te compra. Saca otra ronda pa' mí, pa' mis compas, mientras suena mierda que escuchábamos en Compact. Ese es el flaco Santino, Skinny Flavor, en un beat de Gonem. It's the Nasty Nights. Yeah.
Yeah. Oye, hermanito, sí. Buenísimo. Blow. Rompiéndola ahí, Rick Santino, hermanito. Dando tema, hermano. Su máximo nivel con ese beat. Así es, no. ¿Tú crees, negro? ¿Tú crees? Te tengo que creer lo que dice, negro. Está diciendo, por... Sí es, hermanito. Solo por cumplir, negro. ¿Qué sé yo, negro? Muy bien, hermanito. Oye, fluyendo ahí Rick Santino en un beat de Gonem. Yeah. En la casa. Estamos completamente vivo en alta frecuencia. Rayos Zona X. Oye, ¿quién más se está conectando? DKMC Puro Talento. ¿Quién puso ahí? Estoy viendo la competencia. Puso el Eternal. Voy viajando desde Viña. Bien, hermanito. Un gran abrazo para ti. Grande, Eternal. Oye, Cotelo Rebolló dice, buena compadre Fakir, Rick Santino le pone saludos, cabros, saludos para ti también. Saludos, hermano. Jorge Díaz Bernal, ahí masivo conectado también, saludos, hermanito, ahí a todos, a todos los cabros, CHR y todo su crew también ahí, hermanito. Eso. Manuel Pavés, el medio corte Santino, saludos desde San Antonio, mire, cabro, entero, bueno el programa. Aguante el puerto, San Antonio. Oye, sí, San Antonio, harto rap también. Harto hip hop. Harto. Bien, mucho graffiti, mucho break. Hoy está masificado ahí el rap y eso es muy bueno. Sí. Que sigan saliendo artistas. Eso. Aguante FU, va a ser los cabros de FU de San Antonio. Eso. Para que los cabros ahí representen también. Sí. Dario Nae puso. Nae. Eso me gustó. Nae. Sí. Nae. Buen concepto. Buen concepto, Nae. Que sabe la RAE. Que sabe la RAE de la Nae. De la Nae. Bien, bien. Quien sabe de la Nae, quien se la trae y no se cae. Ah, ¿viste? Ah. Se armó, se armó. José Muñoz, yo, saludos. Paine Barrio, CMF, Grama Bruta. Saludos a Paine, hermanito. Saludos, CMF, Paine, Grama Bruta. Aguante mi hermano de Paine Lindero. Bien, bien. Catherine Lozano, saludos, amiga ahí conectada. Bien, excelente. Ignacio Eduardo Arenas Ogalde, respect. Desde la cuarta región. Tavo Stein, saludos desde San Beca, Don B, inmigrante en la capital. Inmigrante en la capital. Bien. Ese Benja Arena dice, buena Fakir, saludos, Benja, represent la zona Conchalí. Saludos para usted, hermanito, también. Grande Conchalí. Aguante Conchalí. Jorijo Bodega 11, desde la Patagonia. Jorijo, mi compadre, hoy le tengo que mandar la pista. Oye, Jorijo, cóbrasela al tiro nomás, hermano. Sí, no, o sea, ya le entregué, le tengo que mandar la versión editada. Ah, ya, la, edita. El trabajo ya está. Este es un, es un adicional. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Saludos, mi hermano, de Coyhaique, Bodega 11. Hace buena música ese men. Bodega 11, así como, igual me hace. Creo que es la Bodega 12, no sé el nombre de la región, perdónenme, lo ignorante, pero... Sí. Bodega y con el número la región. Sí, corrija nomás, hermanito. Corrígete su región en vez de. Diga, ¿dónde? ¿De qué región es, por favor? Es de Coyhaique, de Coyhaique. ¿De qué región queda Coyhaique? Usted es de Cultura General, Golden Beats. Tararara. Shit, nigga. Cabrón, me está conectado. La décima, yo creo, ¿no, hermano? Décima región. Por ahí. Puta, me fue mal en historia. No es décima, tiene que ser undécima. Por ahí. Sí, sección. Porque décimas como son. ¡Oh! Me estoy cagando fuera del tiesto. Wow. Oye, pero ahí ponga su región, por favor, y para poder corregir toda esta info. El que adivine gana premio. Eso. ¿Le puedo regalar una entrada? ¿Le puedo regalar una entrada? Sí, podría. ¿Le puedo hacer una invitación? ¿Puedo hacer una invitación? Sí, por supuesto, hermano, dígalo. No, aquí, son sus cámaras. ¿A dónde hay que ir? 10 de agosto. 10 de agosto. Sábado 10 de agosto, me parece que. Corríjame, 10 de agosto. Vamos a estar en la peña del. Nano Parra. Del Nano, bien, del Nano Parra, correcto. Nosotros tenemos un amigo que tiene una banda de cumbia, que se llama La Santa Riña. Ya, sábado 10. Y los locos van a presentar su disco y nos invitaban a rapear en la tocata de ellos. Buenísimo. Y va a haber cumbia, y va a haber ska, y rap, y carrete. Así ah, que buenísimo. Un mambo solo para gozadores, papi, solo para gozadores. Sábado 10 de agosto, entonces tiene que ir ahí a la peña del Nano Parra. Claro, tengo preventa 2 lucas porque después vale 3 la puerta. Oye, está bueno ahí. Así que Enrique se está rajando con una entradita. Aprovechen que ya lo dijo, está acabado. Al que diga una trivia. Eso. También. O que diga cuál es la región, ¿no? Ya, pues eso. Estábamos preguntando cuál es el número. Pero bueno, es fácil, te metí a Google, busca ya, y oye, pero tiene que ser un trío más hip hop. Oye, gente, quiero hacer un aporte. Quiero hacer un aporte yo porque ya los números de la región ya no van. ¿Cachai? Va, por ejemplo, región de Magallanes, región de los ríos, región de los lagos. Sí, no van con el número. ¿Y a quién se le ocurrió esa genial idea? La dura, weón. Somos de la quinta, papi. No, sí, ya no va, pero... Bueno, que diga de cuál número era. A ver si están por ahí. Dice, a ver... No, pero están googleando, po, weón. No, están googleando. No hay trampa, rey. Saludos, Fakir, para usted y la familia. Aguante de alta frecuencia. Saludos, hermano, cabros, Homer. Un abracito para usted y su familia también. Homer.
a la peña del nano, ¿qué? Dijo el Menezete. Menezete va a llegar, yo sé que Menezete va a llegar a ver a los Microphone Killers. Vamos a tocar como Microphone Killers con mi hermano Pedro Peligro y Mauro. Menezete. Imagínate que se llama Menezete, pues. Es terrible. Oye, el hermanito Claudio Red Polari me mandó el eventito. 3 de agosto, Return of the Bumba. Domingo. Don Luquitas, dirección INDP. Gaspar Olea, 2339. Cerca de Santa Laura. Sello personal, el hombre que está acá, Rick Santino, Morteros Crew, Apolo Negro, Peso Sentido, Almas de Calle, Bajo la Sombra, Máximo Embrujo. Buena, Máximo Embrujo, bien. Anima, mi hermana, Mirva Freestyle. Y MC Teseo también, hermanito. Bien. DJ Set, el Aster y la Reina. Bien, colaboran Thunder Family, Alta Frecuencia y Old School Brand y Sushi Home. Podría ser de Ichisuchi también ahí. Bueno, pero ahí son cositas que hay que conversar. A partir de las 14 horas. A partir de las 14 horas. No pierde oportunidad, Fakir. Business, our business, mami. Para nada. Pero bien, mira. Jorgijo, Bodega 11. Undécima región de Aysén, ahí está. Era undécima, ¿viste? Sí, puta, undécima. Me equivoqué por una. O sol, no. Te perdiste la entrada con él. Puta, sí. Va a tener que comprarla. Va a tener que comprarla. A 3 lucas en la puerta. Aprovecha la preventa, hermano. Oye, saludos a Micro Newen. Saludos, Kilas, Alta Frecuencia y los muchachos del rap. Saludos, hermanito, también por ustedes. Mr. Sí. Microflow allá desde la Pincoya City. Yeah. Conectadísimo. Oye, estamos bien, todo bien. Saludos a la Terretía que está conectada también. Grande, ahí desde la quinta región. Siempre apañando, hermano. Sí, siempre. Así que ya ojalá que se hayan recuperado sus babies. Eso. Y Gonzalo Concha también, siempre apañándole, hermanito. Así que, Gonzalo. Bacán. Base 2 Compas también. Frangenio, ¿qué más tenemos ahí? Y varios más que están conectados. Pulento, hermano. Hermano, buen envío. Dime. Entremos en tierra derecha con el productor, ¿te parece, no? Démosle, por hermano. Démosle la información que teníamos por acá. Eso, cuéntale a la gente quién es nuestro productor de hoy. Lo que habíamos adelantado es que es de San Bernardo, ¿cierto? Así es. Zona sur de Santiago, un beatmaker en constante aprendizaje y a futuro espera porque no vivir de ello. El como sueño todos, de todos. Todos, ¿cierto? Ya, y voy a decir su nombre antes de que le pongamos nota, ¿no? Sí. Deberíamos evaluarlo sin saber el nombre. Porque no. Si lo conozco se me va a ablandar el corazón de abuela de provinciano que tengo y lo voy a poner buena. No puede ser tan débil. Negro, soy provinciano, tengo no corazón de provinciano. No lo conoces. Mira, los géneros favoritos son los beats del mismo, dice chill, lo-fi, trip-hop, etc. Así es, hermano. Ay, bien. Dice el nombre, aunque un poco largo, dice Danaides Candlemas. Así es. Se debe a su seudónimo como escritor, ya que está en proyectos de esa índole. Así es. Con 32 años, no es tan joven el chiquillo, comenzó hace 2. ¿Qué te pasó? Y ha puesto foco en estudios. ¡No! Bueno. ¡Andalán! ¡Ay, no, me lo gané! No, está bien. Ha puesto foco en estudios. Joven, 30 años, por mano. Joven, tiene mucha. Cabro. Claro, un crío. Joven, bueno. como Golden Beats. Pero por supuesto. Como Fakir. Yo también. Como Skinny Rick. Es un tipo, sí. Me veo muy joven, pero. Sí, no le entran balas. De hecho, 32 años ya, bueno, 32 años, joven de 32 años. Eso. Y ha puesto foco en estudios de teoría musical y con el paso sobre sonido. Y este es el productor. Y tenemos un tema que se llama ILP Getting It Remix. Eso. Danaides Candlemas Producciones. El eso, tema lo vamos a tirar por acá, ¿cierto? ¿Te parece? Dale, hermano. Voy a ponerle una pausa a mis pistas que estaba haciendo Bro Candlemas. Y lo vamos a escuchar ahora, Rick. Vamos. Y luego opinamos. Ojo, ¿qué nos parece? Tiene unos detalles bien reconocibles, hermano. Perfecto, démosle play nomás. Ah, spoiler. Spoiler. Looks like
pills. Society's ills, they supply me with a variety of pills. In my head, I think there's something wrong. Dark and gone, but my heart is pumping strong, so jump along. Cause I ain't never not been broke. My waist stay slim, I got pocket lint for kinfolk. My heart is filled with a lot of hate. By the great rappers like the kind of meal that does. I keep it real and dominate. Hard as hard as solid slate. Leave the beam is drawn to stay with no regard to what I break. I got it for a tongue and the edges honed. So that I brung that the best is known. I got the best and grown. Nobody tell my P.O. I'm doing more cocaine than Pacino. I'm one hit with my bitch. Three shots to my death. 3 days from my brain and 4 nights with no rest. We get in it. Bien ahí, ¿qué les pareció este beat? Partamos con Rick Santino. Fuck. No lo sé, Rick. Estaba como West Coast igual, tenía como un corte West Coast. Sí, estaba corto. Tenía hartos detalles, hartos cortes, esos cortes que hacía la rapeada y... ¿Cachai? Como que había creatividad por medio, como que no había escuchado mucho de eso últimamente. Lo mismo que de repente, no sé, salía una caja con reverb como de la nada, así como que te creaba cortes, ¿cachai? Como claro. Que eso, había hartos cortes, había hartos como momentos detallito. En el beat, detallitos. Quiebre de esquema igual. Adorno. Ahora, el grillito de Dr. Dre me tenía así como que... No. El grillito es muy repetitivo. Bueno. Ese sonido... Sí, sí, sí. Pero una guay de gusto nomás, claro, ¿cachai? Claro. Pero no, está en general está... Y, no sé, había tenía como un bajo en el fondo, tú, pero aparte había otro bajo que hacía otra cosa. Sí. ¿Cierto? Eran dos bajos. Sí. ¿Cierto? Eso. Bien, bien, me parece. Así es. Excelente. Bueno, eso fue como el análisis de Candle Más, hermano, es parte importante y cabecilla de Nation Loop, de Beat Genius, que ya vamos en el volumen 5, hermano. Él está a cargo de todo eso también junto a los demás. ¿Hay alguien involucrado en eso? De... Sí, hermano. Harta gente involucrada en el Beat Genius. Sí, hay harto beatmaker ahí que he traído a varios de Beat Genius para acá a la radio, hermano. Me he escuchado harto de Beat Genius. Es verdad. De eso se trata, de repente en el fondo mostrar a los artistas, así mostrar es. A los productores para que así es. De repente veáis el color de la música, para dónde queráis, lo que tengáis en mente, de repente así soy, es, este loco me claro, gusta más. Sí. Lo que para la guay que de hacer, para explicar la guay el grillito. Uh-huh. Es como... Llega un punto en que, no sé, se han usado tanto los mismos sonidos que decir... No es, ¿cierto? No, pero... No, así como que... Hay baterías que ya están como tan usadas que sí. En verdad tú decís, hermano, no puedo usar esta weá si ya está en la batería más usada del mundo. Como claro. Igual me gusta ese como componente como de originalidad siempre, uh-huh. ¿Cachai? Si, no sé, pues, es re fácil hacer un boom bap, ¿cachai? Pillando el drum loop mixed coop de... Ah, ¿cachai? Yo no sé, mami. Bien, ¿sabes lo que estaba hablando? Bien armadito. ¿Cachai? Entonces esa hueá es fácil, pues. Entonces, si querés lograr boom bap, ya pescate un drum loop de librería y... No, pues, ¿cachai? Como que uno siempre está pidiendo que haya como algo novedoso, algo que, no sé... Que pues, te saque ahí de... El one de Madlib suena él solo como Madlib. El one de Dre solo él suena como Dre. El one de Pit Rock solo suena él como Pit Rock, ¿cachai? Entonces uno está esperando que un one tenga su, no sé... Su propio... No que yo lo escuche y diga, Dr. Dre, la librería de Dr. Dre, ¿cachai? Claro. Sí. Como rebuscarse un poco más los sonidos, los samples. Bien, bien. Buen consejo. Muy bien, me parece bien. Oye, dice acá Juaco Andrés Muñoz Díaz. Santino Feat Lord Sucio. ¿Cuándo puso? ¿Otro más? Chale, regalamos un EP, cabros. ¿Qué pasó? Busque. Nalini Galdame dice, hip hop nos sana, nos... No hago cama, dijo. Saludos a todos compartiendo este gran programa. Bien. Saludos a la derretida de la casa. No. Y el Manti dijo, ya tenían que salir a relucir la edad. Me voy, puso. No, Mantis. Tú eres un el joven también. Es un joven, un lolo. Para atrás, pero un joven. Claro. Face Button. Face app, le decimos nosotros. Grande Mantis. Poeta Bohemio también saludando ahí. Goodies también conectado. Grande Goodies.
a la sintonía. Estamos completamente en vivo en Alta Frecuencia, Radio Zona X. Ya hemos escuchado dos tracks de Rick Santino. Así hemos es, escuchado hermano. Al productor que trajimos desde San Bernardo. Lo hicimos viajar hasta acá, hasta el estudio. Así es, hermano. En algún momento podríamos traer a esos productores a que vengan a poner el beat acá, ¿no? Sí, hermano. Y nos agarramos sí. a combo. Así. Claro. Sí, por supuesto. Oye, ¿cómo viste que son de Dre? Sí, ¿qué tenéis con el grillo? Shit, nigga. Puta la wea. No, está bien, hermano. Los gustos pero, son subjetivos y hay que respetar las opiniones. Exactamente, y bien, me parece objetivo lo que dijo Rick, porque no solamente dijo el grillo me tenía vuelto loco, luego dio la claro, como que sentí que me faltó argumentarla. Sí, bueno. La argumentó y claro. Me pareció sí, bien, excelente. Se salvó. Voy a poder dormir esta es noche tranquilo con mi se salvó porque el amigo está acá afuera. Ah, que pase a nadie. Con todo el piño así. Imagina ahí, hermano. Y sus amigos. Oh. ¿Te imaginas ahí? Te cachai, güey. Oye, Soviet está conectado ahí. Saludos a Soviet. Saludos, hermanito Soviet. Bacán, saludos, cabros, dijo el Woody. Es Fito Play va conectado. Muestra el gorrito, muestra el gorrito. ¿Qué pasa, papi? Anda con gorrito el Rick. Siempre, gorrito siempre ahí. Shh. Ah, ¿qué pasa con Fat? Métanse a la tienda. El Fito, hermano, trae puros vinilos de pana. Sí, he visto. Fat Flava Store. Oye, ¿y pueden comprar online y se lo van a dejar a la casa ahora o no? Creo que van unos duendes así con polerones de Fat Flavor a dejarte unos minions. Van unos minions así vestidos de Fat Flavor. Te dejan la mano. Banana. Parece un papito. Pero a 120 ppm lo claro, los enanitos. No, ahí, yo sé que ahora se puede pagar con Red Compra y toda la mierda. Cacho. Buena. Tengo sonido de monedas por ahí, ¿no? Ching, ching. Por ahí estaba, pero suena más bajito. Hugo Sebastião da Souza, Luguito, viene, un brasileiro residiendo en Chile desde el día 2, podríamos decir. Pero tiene el apellido brasileño, así que perfecto. Un abracito también para el hermano que somos amigos hace harto rato y no lo veo, pero lo veo por las redes sociales. Igual, eso sirve en las redes sociales, caché, como que de repente tenéis gente lejos, pero está ahí conectado y todo. Como claro. Lo vi en una foto, como que estoy ahí al lado. Claro, una cosa así, pero de repente estáis ahí, igual hay que soltar el celular en algún momento, porque sí, estáis ahí pobre. Muy pegado, yo de repente me quedo publicando, haciendo cosas y está ahí, yo odio. Y voy manejando. Yo odio la wea. Odio esta época, culiada. Sí, mirando abajo. Voy manejando, weón. Me gustaría que fuera así como antes cuando no había ni WhatsApp, ¿verdad? El carteo, sí. Cosas así. No, como no sé, weón. El teléfono para llamar, no sé, weón, mensaje, pero. Hola, tía. Ahora tanto estáis todo el rato ahí. El cobro revertido, ¿lo ocupaste en algún momento? O sea, la vida. Era menos, a lo mejor era menos práctico, pero. Salvatore. Pero éramos más, no sé, menos. Dar la weá, invadió todos los espacios. Te tenías que juntar en la calle, te tenías que juntar para conversar, para actualizarte, para pelear. Se pierde como el intercambio humano, porque el mismo conocimiento rapero. Que le reclamamos como a los cabros que no lo tienen, que lo aprenden, son raperos de internet, lo aprenden de internet. Claro. Bueno, pues si tampoco están los espacios para pa encontrarnos, pues entonces como que. ¿Y la calle está mala afuera también? Y la calle está mala, entonces. Bueno, la calle siempre ha estado mala, que venimos como. Cualquier hoyo las calles, creo. Sí, es verdad. Anda con cuidado. Porque la calle anda con cuidado. Cuando viene abierto siempre a disparo. ¡Yeah, yeah! Saludos, cabros, tiro de gracia. Grande, no, eso está de rabia. Verdad. Saturnito, entonces, saludos ahí, hermanito. Grande Saturno, ahí Juan. Estaba trabajando con. Haciendo algo con el lengua, se juntó. Decisión, pues ese disco. Sí, pues hermano. Van a hacer una gira del disco Decisiones. Yo. El Golem también grabó un track ahí a. Para el disco de Lengua Dura. Sí. Para el disco. Verdad. Así que está. Pulento. Siempre trabajando en silencio, mi hombre, ahí bien, sí, pues, hermanito. Calladito. Como tiene que ser. Sí. Oye, José Rapsodas Barrientos Maldonado. Saludos acá, Rapsodas. Dale. A lo cabro ahí. Saludos, Rapsodas. Bien, saludos. Fito Fleida dijo: saludos, cabro. Muy bien. Tenemos aquí al hermano Rick Santino entretenido un rato aquí en la entrevista y todo eso. No es como algo tan formal, ¿cierto? No. Ya me siento como en casa. Y soy la primera vez que vengo acá, pero. Oye, ¿les cuento un secreto, cabro? El Rick Santino está tomando tecito. No, bien, pues hay que cuidarse también. Muy bien, hermano, sí. Pero se hallan unas nachas para la casa. Sí. Ah, sí, puta, agradecido, papi. Una dije. Sí, se escuchó como unas. Unas. Sí, era unas. Una nomás. Y nosotros somos adictos a la nach, ¿cierto? Nach Scratch. Viendo ahí algo, un Netflix. Sí, hermano, es verdad. De repente su. Aparte que nosotros nos tenemos que quedar después del programa, tenemos que hacer alguna. Cacha. Porque algunas se vienen cosas. Nuevas Oye, sorpresas, hermano. Les queremos comentar que se vienen cosas nuevas para Alta Frecuencia, así que estamos trabajando, craneando todas estas semanas para lograr ya el producto final. Les podemos adelantar que vamos a estar trabajando con Mantis Beat también. También, hermano. Un gran beatmaker, diseñador,
creativo también. Fue así quien que, nos hizo el logo que se puede ver ahora, no está, pero sí, ahí apareció. Ahí está. Se vendió. Yo pensé que lo había vendido ya. Claro, vendido. No, el que está ahí en movimiento, así que los que quieran de repente animar su página o buscar de repente algo, algún logo, ¿cachai? Eso, personalizado, sí, que lo tengáis en mente. Para el inicio del videoclip. Para el inicio, claro, del videoclip, ¿cachai? Algo pro. Ahí está, MantisBeat. @MantisBeat en Instagram. Eso, mándele un DM y listo, está conectado con él. Decirles también a toda la gente, hermano, que hoy mismo vamos a sortear uno de los premios de Lion With Chile, hermano. Oye, saludos a Lion With Chile, @LionWithChile. ¿Qué traen los hermanitos? Unas boquillas. Boquillas, hermanos, para los hermanos Fumeta, como vos mismo. Toing, toing. Uy, robotó. Que son plásticas, hermano, ¿cachai? Y son reutilizables. Ah, mira, a favor. Y viene con unos diseños bien de pana, hermano. Cacha. Así que ahí una de esas bolsitas es suya, hermano. Excelente. Por haber venido a nuestro programa. Un aplauso a Lion With Chile, hermano, que siempre está ahí con nosotros. Ahí está el logotipo de Lion With Chile, hermanitos. Hoy tenemos varios concursos también activados, como le habíamos comentado. THC Expo, hermano, se viene THC Expo. THC Expo, hermano. ¿Has sabido esto, Santino, THC Expo? He visto los flyers, sé que se viene. Sé que va a estar la hermanita Cata. 13, 14, 15 de septiembre. Así es, hermano. Y con no hermano Pone. ¿Sí o no? Ahí tírate la broma, ahí tírate. Sí, 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 siempre. Recuerde toda la gente con el 14, sábado 14, va a estar con Cita Zoe. Va a estar Matanza también, güey, en ese mismo día. Así buena que mezcla, hermano. Yo estoy seguro de esa hueá. Bacán, y nos estamos preparando con un tremendo show, un nuevo, algo nunca antes visto. No, mentira. Pero sí, está nuevo el show, está fresco y. Vayan todos los días de la TH Expo porque están regalando caleta de cosas solo por ir, hermano. Exacto, solo por ir. Van a haber muchos premios. Así muchos es, premios, hermano. Muchas cositas ahí interesantes. Saludos así a Cerveza es. Nach, @CervezaNach Nach en Instagram. Oye, hermano Rick Santino, si de repente quieres ambientar tu evento, tu fiesta de cumpleaños, claro, o lo que sea, puedes contactar a @CervezaNach y ellos te proveen de cerveza en barril. En barril, directamente, hermano, para llegar y servir. Incluso te pueden poner una persona para que esté sirviendo los chops. Cacha. Y que se la esté cerveza tomando también. Artesanal. Eso. Artesanal. El que sirve, el último curado. Ya podemos pagar un piso. No hay más. El que reparte toca la mejor parte. Pero como por ahí va la cosa. Concha, así ya lo saben, Cerveza Nach y Nash. @DeichiSushiCL, hermano. Para de repente estos días, hoy día no estuvo tan frío, pero no, hay días pero muy helados. Te voy a pedir un delivery. Por fin. Aquí vaya a salir de la casa, está ya acostadito, agarráis tu teléfono. Pídete un delivery. Eso, pues, hermano, queda mejor. Exacto. Solo a mi hermano Jota, el rey del delivery. Siempre me salva con el bajón. Ching. Oye, ahí que le manden un delivery al Rey Santino. Sí, tengo bajón. A Independencia. Oye, el amigo Sage Nabil Nas dice, saludos de alto auspicio a Bonclay, le encanta esto. Saludos al hermano Bonclay, saludos al Sage, los cabros de Infame. Bien, saludos hermanito de Infame, gusto en conocerlos, compartan esta publicación. Eso. Síganos todos los martes a las 21:15. José Rapsodas, buena, bacán, dijo así. Good yes, ahí una ramita y un ojo achinado, no sé qué quiso decir con eso. De los Fumeta. Por Lion With Chile, mira, hermano. José Rapsoda dice, no sé si pueden lanzar un temita de un demo que estamos trabajando con Doctor al quinto nivel y yo Rapsoda, llamado El Viejo Noventero. Envíelo a... Que me hable, hermano, a mí, que me hable. Eso, que te hable. Tenemos que certificar que no sea una tiradera para mí, porque si es una tiradera te voy a tirar en vivo. Eso, papi. Aparte que nos puede mandar la mina gimiendo. Sí, puede ser Alexis. No lo sé, Rick. Así que mándale un DM a Gonem Beats. Eso. @gonem_beats Eso. En Instagram. Ahí le envía y nosotros hacemos las gestiones. Eso, ¿qué le parece? Mejor no hay problema. En ningún otro lado. Eso. Oye, hermanito, nos queda algo por ahí, ¿cierto? De música. Claro. Queda musiquita bien, me parece excelente. Vámonos con algo de en vivo. La gente está viendo en vivo. Este es un remixito, este es un antemita antiguo que me gusta rapear y Crone Negro le hizo un remix. Bueno, solo Crone Negro. Y dijimos, apurémoslo un poco, pongámoslo un bajito y pa, salió un remix. Salió esto. Bien. Entonces tenemos un remix del hermano Rick Santino en la casa junto a Golden Beats, Crone Negro en la instrumental. Like this. I gotta get cash. The deal's going down like this. I gotta get mine, I gotta get cash. Everything is everything. And I ain't changed. Get mine, I gotta get cash. Everything is everything. Y'all.
No me digas maniga, hermano, yo soy un indio. En el trabajo sucio, siempre juego limpio. Tengo mis socios, no te equivoques. We are not South American rockers. Sin clock, bro, yo no soy un clocker. Hip hop, loco, yo sí tengo el toque. Las etiquetas solo en la ropa, no se las pongas a lo que sale de mi boca. Me preguntan si estoy satisfecho. Yo no he hecho más que salir del fondo. Quería tocar el techo. Recorrer Latinoamérica con rap bien hecho. Guiar a mi pequeña por el camino derecho. Se llaman sueños, apellido objetivo. Crecí en calle de tierra muy distinto a donde vivo. Pero recuerdo las lecciones, todo lo aprendido. Tengo prohibido detener mi de sobra motivos. Like this, I gotta get cash. The deal's going down like this. I gotta get mine, I gotta get cash. Everything is everything, ain't nothing changed. Everything is everything, ain't nothing changed. Así que tan real rapear, pulmones a la micro y cobrar por rapear en evento es un delito. Ahora que lo escuchas te das cuenta que es ridículo. A mi ceremonia acuden fiel a mi versículo. Soy el MC, defiendo este título ante el público. Separo a los maestros de discípulos. Eso del amor al arte no mata de hambre. Acá hay trabajo, banda wear pa' otra parte. Lo que grabo no lo escribí en 15 minutos. Yo estudié esta ciencia más que en el instituto. Conmigo hasta los perros viejos aprenden truco. Otro grupo solo son puro grupo. Todos quieren subirse al árbol cuando este da fruto. No tengo tiempo para odiarlos, tan solo disfruto. Quiero emplear mi tiempo en algo positivo. Mi legado para cuando no esté vivo y yo. The deal's going down like this I gotta get mine, I gotta get cash. The deal's going down like this I gotta get mine, I gotta get cash. Everything is everything, ain't nothing changed. Everything is everything, ain't nothing changed. I gotta get mine, I gotta get mine. I gotta get mine, you gotta make money, money. You gotta make money, money. We gotta make money, money. We gotta make money, money, yo. Make money, money, make money, money, money. Make money, money, make money, money, money. Take money, money, take money, money, money. Take money, money, take money, money, money. Yeah, 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 yeah. Hoy un gran aplauso ahí por Rick Santino en la casa. Sólido, hermano, sólido, hermano. Estamos completamente en vivo en Alta Frecuencia Radio Zona X. Con el beat a cargo ahí de. Oye, mansa vista del Cronel. Bien, Cronel también. Sí, mansa vista. Lo tuvimos aquí en Alta Frecuencia Radio Zona X. Un caberuzo, amigo, pare. Todo siempre. Saludos al Cronel también de San Beca, hermano. Aguante San Beca. Aguante San Beca en la casa. Yeah. Oye, viene, hermanito, este remix. ¿Qué tal? ¿Lo tiráis las tocadas de repente? Sí, ¿es usable todavía? ¿Está activo? Lo usamos las tocadas porque realmente faltaba como un beat más rápido. Como que estoy realmente muy... Muy 88 BPM, entonces había que tirar un 95 para compensar un poco. Claro, claro, sí. Si no demasiado, claro, entonces había que tirar uno más rapidito y el Crone me mandó ese remix hace caleta de tiempo, me había mandado el beat. Y dije, ¿qué pasa si esto lo apuramos un poco? Le filtré el bajo, hice un bajo yo encima, ¿no? Sí. Todos los que me mandan pistas saben que yo voy a meter mano arriba de la pista, ¿no? No lo voy a dejar así nomás. Así vi. Así vi. Con él lo supo, con él lo supo. Así vi. La dura. Yo escuchaba y decía, ¿cuándo hice esto? ¿Y este cambio? ¿Y esta wea? ¿Qué pasó aquí? Los filtros, el filtro. Bien, bien. Pero está bien. ¿Quedaron conformes ahí con la mezcla, no? ¿Bien? Sí, pues, hermano. Bacán. De eso se trata, de repente de ir metiéndole mano a las cosas. Y... Sí, saludo a todos los cabros que salen en el disco de los beats. Está el Pichanga, está el Elías, está Ken Magonem, está el Kenny McFly, está el Big Man, está hay varios, el remix con el Cronel Negro, igual lo vamos a meter en el EP, caché. Así que no, bacán, saludo a todos los cabros que bañan ahí a la producción. Eso, hermano. Bien, importante, harta gente está detrás también de todo esto. Tengo mucha gente que me quiere, papi. Eso, verdad. Oye, esto no para, entonces, ¿hay de repente, cómo se llama, ideas de videoclip por ahí? Sí, mencionaste vale, a un hermano ahí que lo llamaba y salía el videoclip, ¿no? No, o sea, sí, tengo hartos amigos se motivaba. Sí, de hecho, yo debería tener más videoclips de los que tengo, pero no es una pega que me ¿sientes que estás en deuda con los videoclips de repente? Sí, es que siento que los proyectos, no sé, por el Niño de los 90 le hicimos un puro video. Uh-huh. Al Interurbano hicimos dos, ¿no? ¿Cachai? Y siempre como que quedamos con la idea de hacer otro. Cuando hicimos el mixtape también dijimos, porque el mixtape lo tiramos así como muy
al aire, ¿cachai? Dijimos, si no va bien, bueno, si no va mal, da lo mismo, era como para tirar algo, ¿cachai? Ajá. Y después cuando ya cachamos como que había gente que le gustaba los temas, dijimos, oye, no le hicimos video a esta weá, deberíamos haberle hecho video, no sé, al Corbata, al Cibulegre, claro. ¿No? Como que, entonces nos hemos ido como quedando siempre con cosas como en el tintero con respecto a los videoclips, pero es porque a mí tampoco no me nace mucho la bola del videoclip, tengo que... Ya. Que decirlo, claro. ¿Cachai? No me gusta a mí hacer videoclip. Te desgasta. Es pajero, hermano. Estáis parados todo el rato escuchando el tema, lo cantáis mil veces. Sí. ¿Cachai? Entonces después termináis ya así chato del tema. Así. No lo quiero escuchar. Yo más encima, yo ya lo escuché cuando lo escribí, cuando lo grabé, cuando lo mezclé y después lo tengo que estar escuchando en la web del video. Así que yo, ay, quedo chato con la web. Verdad, entonces, verdad. Como mentalmente lo encuentro como agotador. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, no, por eso también nunca no tengo. Porque, como digo, podría tener más. Pues. Claro, tenéis la. Hay harto, amigos, ¿cachai? Hay harta gente que cree en el proyecto, en mis proyectos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hicimos un video con un amigo que es mi amigo de la infancia, el Wizarones, nos hizo un video para un proyecto que se llama Microphone Killers. Ya, perfecto. Y el video está así de factura brígida, ¿cachai? Anda el loco y nació de él, ¿cachai? Y nosotros ahí lo único que gastamos fue en producir, onda, no sé, porque el día que fuimos para tal lado, tenerle un copete, ¿cachai? Entonces, producción, una pizza, sí, un bajón, ¿cachai? Sí. Una wea así. ¿Cachai? Lo mínimo, no más en fondo. Y el loco se sacó un video así. Wow, entonces hay gente como talentosa que nos apaña, el Diego Subicueta, que hace los videos a Capuchino. Exacto. También siempre me dice, ya, por rica, hagamos algo. Y yo, ya se me ocurrió una idea, calmado. ¿Cachai? Entonces como que debería estar aprovechando. Sí, siento, hermano, que tengo que hacer esa guay. Siento que necesitáis más videoclips, Rick Santino. Yo creo que los videoclips son importantes, hermano. Sí, bueno, hoy en día son importantes, po. Como ver el tema. Cómo está la industria, si el tema ahora, el tema está rico, está bacán, de repente el videoclip también. Es que lo que pasa es que a mí me gusta rapear. ¿Cachai? Claro. Me gusta hacer canciones, me gusta mezclar, me gusta hacer eso. Toda la otra parafernalia de ir a sacarse fotos, ¿cachai? Como... ¿Ah, no te voy a sacar foto con nosotros después? Puta la wea. Bueno, toda la gente que estaba esperando la foto, no va a haber foto. No hay fotito, cabrón. ¿Cachai? Entonces, con eso. Uh-huh. Sí, pues, verdad. De repente, esquivo las cámaras, me imagino. Hoy, como no muy amigo del de la grabación, de la iluminación. Me hiciste acordar el otro día, estábamos freestyleando en un círculo y habíamos varios, bueno, así, habían guanes brígidos y el freestyle estaba llegando hacia un nivel brígido y de repente apareció uno con el teléfono. No grabé, chucho, tu madre. Fue un momento memorable. ¿Te molestaste? No, lo dije yo eso, otra de las personas que estaba freestyleando. Y todo lo que quedaron mirando. Y todo así, ¡sí! ¡Apaga la weá! Si no, matir la vibra. Como que siento que la cámara roba el alma. Ah, como los indios. La fotografía también, sí, verdad. Oye, Menezes dice: si el beat o la producción final no tiene poto, no vale. Frase para el bronce, ¿viste, Menezes? Te dimos un. Te vamos a dar un corazoncito. Está citando, porque dice que. Eso fue lo que yo le enseñé: que la música tiene que tener poto, las mezclas tienen que tener poto. Me refiero al subbajo, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces yo le decía, no, le falta poto a la wea. Luego se caga la risa esa wea. Muy bien. Oye, Joaco Muñoz dice: el MS hace buenos videos. El MS también, pues el MS le tengo que cobrar. Le tengo que cobrar al MS un video, mira, cacha. MS, te voy a llamar, MS, culiao. Donde estoy, escúchame, culiao, te voy a llamar. Oh, oye, saludo a Andrés Tenorio ahí, un gran seguidor. Desde el día 1 está ahí con alta frecuencia, el hermano. Saludo para usted. El S. Vera dice, saludos desde Buin, S. Vera 2019. Saludos, hermanito, ahí. Saludos, S. Vera. Tenemos que ponernos en contacto ahí para que venga a darse una vueltecita para acá. Oye, saludos al hermano Stylock Man de Movimiento Original, que está conectado también, hermanito. Ha venido acá a la radio con Odiosas. Salud. Vino grande a cantar los temitas solistas. Aguante que tiene también. Cabros. Está haciendo su música. Te envió un inbox, Stylock. Oye, Stylock dice Gonem que te envió un inbox. Así que. Ves que el DM. Está con la media pista, oye. Ves que el DM. Muy bien. No es solo Ciene, no solo tienes que trabajar con Ciene. Ahí tenemos con Envid también. Hay que Ciene trabaja con. Todo empieza así. Ya lo empiezo a entender. Está bien, es que Ciene sabe mucho. Cabo, sabe mucho. Sí, le pone. Pero yo también. Sí, es caberoso. Gonem también se maneja. No, si es multi. Un robot. Máquina. Todo máquina. De machine, Oye, ¿cómo se llama? Te iba a consultar, hermano Rick. ¿Tenía eventos pendientes, eventos futuros? ¿Hay algo por ahí que...? El sábado vamos a estar en el Return of Boomba. Domingo. Tengo el evento... El domingo. Claro, domingo... 3 de agosto. Domingo 3 de agosto. 3 de agostito. En Independencia tenemos lo de la peña Lalo Parra, Nano Parra, con los Microphone Killers, que eso es el 10 de agosto. Uh-huh. Y tenemos, voy a ir a un beneficio que para gente del puerto de San Antonio. Bueno. Cauruchino está organizando una tocata, pero
ahí estoy cachando qué pasa con eso, pero van harto grupos, van gente de región igual, a apoyar a Cabro Chino, que es un MC de San Antonio, de un grupo Plan Mafia Oculta. Parece que lo... ¿Cachai? Y el loco ahí pegó el grito de auxilio a los hermanos del hip hop y todos concurren. Bueno, pues, todos apañando, sí. Y todos concurren, así que se armaron una tocada también bonita, va el Capuchino también, van caliente cabros, loco, así que... Eso apoyar. Va a ser como el 17, creo que es el 17 de agosto en la cancha de la 30, y la gente en San Antonio sabe que las tocatas son en la cancha de la 30, así que... Bueno, hermano. Bien, bien, me parece. Santiago Jaramillo dice, Don Tiago, apoyando desde Nueva York. Yeah. Saludos, Don Tiago. Saludos, Don Tiago, también ahí estamos conectadísimos. Sigan compartiendo esta publicación. Gonzalo Zapata desde Argentina, conectado también. Estamos completamente en vivo en alta frecuencia de Radio Zona X. Oye, hermano, con Enbeats, dime, hermano. Te quería consultar. ¿Nos queda más música por ahí? ¿Hay algo? Claro, hermano. Muy bien. ¿Qué nos queda, por favor? ¿Me podías...? Nos queda el freestyle. Eso. El crossover que le llamamos nosotros, hermano Rick Santino. Donde crossover. Why you call like that, man? Mi hermano Conem ahí se peina de repente con alguna pistita. Claro. Dice, pucha, a ver, el artista de este estilo, yo creo que esta le va a gustar. Eso. Y fabrica algo para el artista. Algo así, hermano. Dedicado. Algo así. Qué bueno. Oye, cabro, dase que hay de Quilicura. Saludos, buena Fakir. Saludos, todo el apoyo a los cabros. Saludos para usted también, hermanito. ¿Qué dice José Rapsoda? Dice, ¿podría Conem repetir el mail? Sí, por supuesto, el Rapsodas de Nueva York. Conem-beats en arroba Instagram. El mail. Conem. ¿El beats. Mail? No, ese no es mi mail. No, que me escriba ahí al DM de Instagram y después yo le mando activo el DM, papá. El mail, porque es complicado, hermano. Hermano José, ¿sabes qué? Conem Beats tiene un email como de séptimo básico. Sí, eso, email es, como... Claro. guión bajo 1985. Eso, es complicado. No, pero envíale... Di la verdad, te da vergüenza decirlo en voz alta. Di la verdad. Es por eso, es complicado. Di la verdad, Rosa. Es complicado. Oh, yo también tenía uno de esos email. De repente con la entrevista de trabajo te da ese correo así como puta ya. Sí, perdiste, bueno, la entrevista, vos. Por eso que me escriba en Instagram, hermano, que Conem Beats. Ahí sí. Yo me contacto con él. Hermano José, Conem-beats. Ya en Instagram. Ahí lo busca, envíale un mensaje y ahí le va a mandar todas las coordenadas, eso, los datos y todo lo que se viene. Entonces, lo prometido es deuda. Tenemos el crossover de Rick Santino, Conem Beats, aquí en alta frecuencia. Yo voy a bajar a la música. ¿Cómo estamos sonando por ahí? ¿Y qué hacemos? ¿Freestyleamos de improvisar o freestyleamos freestyle, una letra? Como que ahora le dicen freestyle a tirar letra. Entonces... No, hermano, freestyle. Ah, improvisar. Vamos, pape. Póngale. Damn. Vamos a freestylearte un poco. Dicen que estoy loco, pero yo jamás he perdido el foco. Provoco, invoco a mi demonio desde el puerto de San Antonio, la provincia. El que no renuncia aquí no relincha. Yo no soy nacaayo, canicaayo cojo. Yo siempre lo que siembro es lo que recojo. Yo escojo el camino y sigo pa'lante. Yo no me creo importante, yo solamente muestro mi arte. Vengo a impartir arte, a impartir estas clases. Soy el pedagogo, yo no soy cualquier bobo. Yo no soy cualquier lobo, yo no te robo ni un estilo. Yo, hermano, soy el original Rick Santino, el flaco que vino con el estilo crucino. Ya saben que soy el hijo de Don Monchino. Saludos pa' allá, pa' todos los crucinos de mi playa. Oye, son guerreros como Maya, no te avasallan. Hermano, no son Super Saiyan, no son Saiyajines. No te juzgan por el tamaño de los blue jeans. Ya sabes a lo que vine, esto es lo que hago yo. No soy un perro piquine, yo estoy pa' récord Guinness. Para que tú alucines con este estilo divino. Bueno, como el vino, es el flaco Santino. Vine con mi compadre Conem. Veamos quién freestyle a quién le pone. Veamos quién el number one. No es Marcelo Río, el flaco Santino que rapea de bio. Yo te la desvío, te la tiro con comba. Espero que responda con nombre si quieres conservar tu honra. Saludos pa' todos los cabros que son de la playa de la quinta región. Saludos pa' todos los cabros que acompañan la misión. Saludos pa' los del ancho pantalón. Saludos pa' los que están desde hace tiempo en modo avión. Yo, hermano, vengo aquí con música.
Esta es una improvisación, lo hago desde el corazón. Esta es mi sensación, el flow verídico, el lírico. Esto es empírico, es didáctico, es práctico. Soy como un buzo táctico, ando por las profundidades de las ciudades, conociendo sectores por todos los bares, hablando con voz de mando, controlando el micro. Hermano, esto para mí es como un delito, lo hago de cabro chico, yo te la facilito. Oye, me dicen está bueno cabro chico, yo te felicito. Y me respalda los reales, me respalda la calle, los cabros que la saben, conocen códigos que no maneja, te dejan queja. Salud para los cabros de la reja y de cualquier parte donde les caiga la teja. Oh, yeah, hermanito. Yeah, grande Rick Santino en la casa. Yeah. Shit, nigga. Estaba en la media fase. Oye, la media fase, hermano, la cagaste. Buena, bien, mano. bien ahí. Oye, ese fue el crossover de Gone and Beats. Oye, buena pista, loco, la lograste bien. Bien, hermano. Sí, hermano. ¿Se manejó? Sí, la logró. Se hace lo que se puede. Ahí volvimos a las cámaras. Yeah. Estaba haciendo uno. Dame un poquito más de microphone. Yeah. Una nueva tomita ahí. Gracias, hermano. Oye, pucha, nada más que felicitarlos, por hermano, porque buen complemento se dio acá, el beat, la improvisación. Yo creo que las redes están que arden. Vamos a revisar un poquitito. Vamos a ver aquí. Sí, todos mandando la buena vibra y comentando. Oye, bien, con el beats. Viene Rick Santino, puro fuego, falla. En la calle bota fuego. Bueno, que anda entendido, Joaquín. Joaquín andaba, claro, andaba. Con fire. Mi hijo chico que me mete esas canciones. Está bien, no le chile la culpa, dije, es tu placer culpable, por último. No nos mientas a la cara. Sí, no, igual vamos a meter a la cabrón. Porque sí, cuando yo llego a la radio, Joaquín está metal ahí, puro perreo, intenso. De modo dominicano. Llegó el Gurem. Claro. Cambia Bumbap. Lista Bumbap. No, qué mal. Oye, hermanito Rick, no sé si tenés que saludar a alguien por ahí, enviar algún charado. No, hermano, quiero mandarle un saludo grande de corazón, hermano, a toda la gente. Hoy día se cumplen 4 años, hermano, desde que sacamos el video Back in the Days, hermano. Hermano, un saludo a todos los hermanos que han seguido apañando la música que hacemos, tanto a la gente de Fat Flava, con mi hermano Microphone Killa, a lo que hago yo solista. A los que llegan siempre a las tocatas, al Piñito en la zona norte que aparece siempre en los eventos. Saludo a todos los hermanos, gracias por apañar. A la gente que se me acerca en las tocatas, que no sé, hermano, los que se sacan fotos, los que me cuentan su historia. Hermano, bendición y gracias a todos por apañar al Flaco Santino. Bien. Hermano, Golden Beats, ¿algún saludito por ahí que tenga en el tintero? Eso, saludar a toda la gente que siempre nos ve, hermano, que comparte nuestra publicación. Mañana se estrena video de mis hermanos Mufa y Abid, donde hicimos un videíto. Hice la pista también, está re bueno. Así que todo atento mañana ahí al canal de mis hermanos de Mufa y Abid. Saludo a toda la gente que siempre, como digo, nos ve y los que nos apoya día a día, siempre, hermano, martes día a martes, lo que están comentando la semana. Que lo que vamos también a hacer es por ellos. Sí, todo lo nuevo que vamos a hacer es por ellos, hermano. Es por ustedes, chicos. Así que ya lo saben, nos estamos viendo. Yo voy a enviar un saludo a mi familia, a toda la gente que también está en mi lista de repente de WhatsApp, ahí todos los que comparten conmigo, los chiquillos, Benjamín, Fran Genio, a toda la gente que está apoyando, a Ciro que viene a buscar el disco La Ceida, que él lo compró. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sí. Él lo compró, así que bien, bacán. Saludos para todos, saludos para toda la gente que se conectó, que pudo interactuar con nosotros. Urban Salamanca mandó un fueguito ahí. Mantis Beat puso vendido. De hecho. Gracias, Mantis Beat, ahí por todas las gráficas, por todo el apoyo también. Estamos en contacto, estamos conversando. Grande Mantis. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en Alta Frecuencia Radio Zona X. Nos vemos este próximo martes. Hasta la próxima. Chau.